Y seguimos con las noticias de las uvas y que duelen al bolsillo. En este caso es sobre el impuesto inmobiliario bonaerense que va a aumentar un 56% el año que viene. Es una de las medidas propuestas dentro de la ley de presupuesto que el gobierno de María Eugenia Vial envió a la legislatura provincial. Por otra parte, se propone bajar un 20% la tasa de ingresos brutos que pagan los comercios y las empresas registradas en el territorio bonaerense. Además, el gobierno provincial planea tomar deuda por 50.000 millones de pesos. Esa suma representa el 10% del total del presupuesto del año próximo.